Doncs bé, donar les gràcies en noms de totes les coordinadores per ser avui aquí amb nosaltres. I ara sí, dono pas a la primera presentació, que és la presentació del professor Andreu Casero, titulada El paradoxal impacte de la Covid-19 en el periodisme. Andreu Casero és catedràtic de periodisme i decà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials a la Universitat Jaume I de Castelló. Moltes gràcies, Andreu Casero, per ser aquí amb nosaltres i quan vulguis. Bé, molt bon dia. Gràcies a totes i tots per participar. Gràcies per la invitació. Jo faré una exposició de, per una banda, una recerca recentment publicada a la revista El Professional de la Informació i d'una altra que està en curs i que, per tant, encara no està publicada. La meva idea és fer un anàlisi i el fons de l'objectiu d'aquestes dues recerques és fer un anàlisi de l'impacte que està tenint la Covid-19 en el món del periodisme, específicament pel que fa al rol social i democràtic del periodisme. Per tant, em centraré avui molt breument en dos àmbits on es localitza l'impacte del coronavirus sobre aquestes dimensions, que són, per una banda, el consum de notícies i, per l'altra, els models de negoci del periodisme. Totes dues tenen fortes implicacions democràtiques i socials i, per tant, són interessants en quant a l'anàlisi que pot deixar aquesta situació en el periodisme, tant a curt com a mig i llarg termini. Pel que fa a l'augment de consum, les dades principalment provenen, per una banda, d'enquestes i, per l'altra, de dades d'audiències en diferents mitjans i suports, i el que ens permet veure, especialment en la primera etapa de l'impacte d'aquesta pandèmia, és un fort augment del consum de notícies. Tant en el context europeu i espanyol com en el context nord-americà, més o menys s'estima que ens movem al voltant d'un 30% aproximadament d'increment en el consum de notícies. Això ens suposa que en alguns casos, pràcticament, hem passat a tenir un abast de consum d'informació pràcticament universal per part dels ciutadans. En el cas nord-americà, un 92% de la població va consumir activament notícies durant els primers 15 dies d'impacte de la Covid-19. Per tant, en aquest context, podríem dir que s'experimenta una forta necessitat de la informació com a mecanisme d'orientació social i com a mecanisme d'obtenció de notícies en un context d'incerteses, de pors, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, les dades ens diuen que els mitjans de comunicació van capturar gran part d'aquest increment de notícies, especialment de consum de notícies, especialment els mitjans tradicionals. De fet, la televisió va ser el mitjà més beneficiat per l'increment, tant als Estats Units com en Espanya. En el cas espanyol, les xifres d'audiència posen de manifest que la televisió va registrar rècords d'audiència des de que es mesuren les audiències a Espanya, que és l'any 1992, en el context de l'impacte del coronavirus. Per tant, podríem dir que aquest fort augment de consum suposa, sobretot, un benefici per als mitjans de comunicació tradicionals que, si bé estaven perdent audiència i estaven debilitant la seva posició en el mercat, han vist com el seu protagonisme ha ressorgit en el context d'aquesta crisi. A més d'un augment d'aquest consum, també hem registrat en les diverses enquestes un increment de la valoració positiva de la cobertura mediàtica, que la podem associar a un increment de la confiança i de la credibilitat. De fet, podríem fer interpretació de les dades anteriors i d'aquestes en el sentit de que les dades per mitjans ens demostren que s'incrementa la valoració positiva, especialment en aquells mitjans convencionals com la televisió, la premsa o la ràdio. Per tant, que els mitjans heretats, els legacy media, són aquells que generen una valoració més positiva, probablement per la seva trajectòria, per la seva feina acumulada i, a més, perquè van plantejar una dinàmica més forta, segons les dades, i ara hi entraré breument, de verificació de dades front a les notícies falses. Per tant, no només tenim un increment de consum, sinó que tenim un increment
al voltant d'un 4% en el cas nord-americà, d'una valoració positiva d'aquesta cobertura mediàtica que la podem assimilar a un increment de confiança i credibilitat en els mitjans. Això sí, els consumidors més freqüents de notícies van ser una mica més crítics que la resta respecte a aquesta valoració. Tot i ser positiva, no va ser tan positiva com els altres usuaris. Clar, en aquest context, també la Covid, encara que jo no hi entraré massa, ha generat un fort increment de circulació de fake news i de desinformació. Les dades ens diuen que són precisament els mitjans convencionals els que, segons la percepció dels usuaris, han tingut major capacitat de frenar la circulació de les notícies falses. Perquè no només diversos estudis ens indiquen que, sobretot, la circulació de notícies falses ha crescut en el marc de les xarxes socials i especialment dels serveis mòbils de missatgeria instantània, com per exemple WhatsApp, sinó que les dades en enquestes ens indiquen que la percepció dels usuaris de rebre notícies falses és menor a la televisió, a la premsa i a la ràdio que no pas en els mitjans socials o els serveis digitals de missatgeria. Per tant, tenim aquí un element interessant que ha reforçat la posició dels mitjans, que és aquesta idea de que tenen més capacitat de verificar la informació i, per tant, per les notícies falses. A més, en aquest context, els mitjans també han generat nous productes informatius i han incrementat el volum de producció de notícies, especialment els mitjans digitals. Perquè, en definitiva, aquesta situació de la Covid-19 s'ha generat com una situació fortament disruptiva, com un megaesdeveniment que s'ha situat en el centre de l'agenda pública i que, per tant, s'ha configurat com un esdeveniment amb capacitat d'activar la formació de l'opinió pública i que ha generat diverses estratègies, com per exemple de grups d'extrema dreta que han intentat utilitzar aquest esdeveniment i, a més, el context dels mitjans digitals i les xarxes socials per intentar articular estratègies de desinformació, estratègies de benefici polític i que també resulten importants d'analitzar, tot i que jo no m'hi detendré massa. Finalment, pel que fa a la part del consum, també m'agradaria indicar que les dades ens posen de manifest un element especialment interessant en termes democràtics, que és que la Covid-19 no només ha incrementat el consum de notícies, sinó que especialment ha incrementat el consum de notícies d'aquells segments de públic que estaven més allunyats de les notícies, especialment els públics vinculats a franges d'edat jove, els públics vinculats a franges amb menys nivell de formació. Els públics que consumien menys notícies abans d'aquesta crisi són els que més han incrementat el seu consum i han apropat els seus percentatges de consum als usuaris habituals de notícies. Per tant, s'ha produït una reconnexió d'aquells que estaven més fora del consum de notícies que, òbviament, té un interès especial perquè genera conseqüències democràtiques positives en termes d'accés i d'igualitarietat en quant al consum de notícies i en quant a la idea normativa de que l'exercici de la ciutadania es basa en un ciutadà o una ciutadana ben imat, ben informada. Per tant, des d'aquest punt de vista, és especialment rellevant aquest fenomen de reconnexió del públic allunyat de la informació que ha generat el coronavirus. En el segon bloc, que volia tractar breument, tenim un escenari que té a veure amb l'impacte de la Covid-19 sobre els models de negoci del periodisme, que, òbviament, també és interessant d'analitzar. Per què? Doncs perquè tenim un escenari on, tot i aquest increment del consum, això no s'ha traduït en un benefici en termes empresarial o industrial per al periodisme. Òbviament, amb les primeres dades que disposem. Amb aquestes primeres dades que disposem, el que podem veure és que tot i aquest increment del consum de notícies s'han reduït notablement els ingressos publicitaris. A Espanya, en el primer trimestre del 2020 respecte al primer trimestre del 2019, hem experimentat una reducció del 10,2% dels ingressos publicitaris que han estat especialment intensos en el sector de la premsa, on aquesta reducció ha estat d'un 26,3%.
En global, el sector a Espanya ha perdut en aquest trimestre 140,6 milions d'euros d'ingressos publicitaris. Les explicacions d'això poden ser diverses. En primer lloc, que davant de la paralització econòmica i de la caiguda de vendes, molts sectors han retirat la publicitat perquè no tenia sentit mantenir-la, especialment aquells sectors dels viatges, l'automoció o els esports, que a més eren els que més inversió publicitària feien abans d'aquesta crisi. I a més, també s'ha produït un desplaçament del consum cap a la compra online, que això també s'estima al voltant d'un 25%, que això també ha fet canviar l'estructura de la inversió publicitària. Des d'aquesta perspectiva, podem veure que, tot i que aquestes dinàmiques de reducció de la inversió publicitària es donen, també tenim altres elements interessants, especialment pel que fa a la venda del producte. Tot i que en la part impresa dels mitjans, dels diaris, hem vist reduccions molt fortes, entre el 80 i el 90%, hem vist dades i amb dades interessants sobre l'increment de les subscripcions de pagament als diaris digitals. A Europa s'estima al voltant d'un increment del 167%, perquè les posicions eren molt baixes, i als Estats Units al voltant del 63%. Això pot fer que en aquest context de demanda d'informació els mitjans tinguin una oportunitat interessant per tal d'implementar models de pagament, que estaven molt bloquejats en l'entorn digital perquè només al voltant del 10-20% de la població estava disposada a pagar per accedir a les notícies en format digital. En aquest context, l'emergència sanitària sembla haver tornat part del valor de canvi a les notícies que s'havia perdut durant els últims anys. En aquest context, podem dir, i ja acabo, que per una banda tenim beneficis sobre l'impacte social i democràtic del periodisme que ha generat la Covid positius en termes de reconnexió del públic, d'increment del consum i, per tant, de major volum d'informació disponible per la població a l'hora de configurar-se l'opinió. Tenim també beneficis positius vinculats amb una dinàmica d'increment de les subscripcions digitals, però també tenim dinàmiques negatives des del punt de vista de reducció de la inversió publicitària i especialment d'impacte en el benefici dels mitjans, perquè les primeres dades que tenim a sobre de la taula ens indiquen ja descensos del benefici dels ingressos de les companyies, perquè Vocento ha caigut en el primer semestre un 6,1%, en la part de premsa un 11,5% i Unitat Editorial ha perdut un 19,7%. Per tant, veurem si la Covid acaba generant un impacte positiu o negatiu. En tot cas, el que podem detectar ara és que el seu impacte és ambivalent perquè genera una paradoxa. El periodisme ha guanyat protagonisme social, ha guanyat consum, però alhora no ha traduït aquest consum en una millora de la seva posició empresarial, que probablement quedarà en una situació més fràgil a la sortida de la crisi. Per tant, aquesta monetització ineficient, la incapacitat de transformar un augment de la demanda en un increment del benefici empresarial, serà el que haurem de seguir per veure si el periodisme queda o no en una millor posició en termes socials i democràtics per fer la seva feina en un futur pròxim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andreu, per aquesta presentació tan interessant, per compartir-nos la teva recerca i totes aquestes reflexions. Donem pas ara a la següent presentació, titulada «Vèncer el virus, el marc metafòric de la Covid-19 en el discurs polític», a càrrec de Carlota Moragas i Arantxa Capdevila. Les dues són del grup de recerca Asterisc de la Universitat Rovira i Virgili. La Carlota és doctora internacional en Antropologia i Comunicació per la Universitat Rovira i Virgili i investigadora postdoctoral en Comunicació en aquesta mateixa universitat. L'Arantxa és doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra i professora agregada del Departament de Comunicació a la Universitat Rovira i Virgili. Quan vulgueu. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a compartir de nou una TNR amb vosaltres. En aquest cas, com veureu, el que presentarem avui no és una recerca encara com a tal, no? Sinó que és un punt de partida que esperem que es concreti en una publicació sobre la qual estem tot just començant a treballar.
És un punt de partida perquè és un article que ens va demanar, en aquest cas, la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, arrel de tot aquest interès que va despertar l'ús del llenguatge bèl·lic per part de l'administració, no? Dels actors polítics en les compareixences, les primeres compareixences sobre la crisi sanitària. I el que havia de ser en un principi una breu reflexió divulgativa, no? No havíem d'anar més enllà d'intentar aportar coneixements sobre l'ús d'aquest llenguatge, es va acabar convertint en una petita anàlisi de les compareixences dels primers 15 dies de confinament, tant de Pedro Sánchez com del general Villarroya com del cap de l'Estat, Felip VI. I això ens va portar a reflexionar, no?, sobre l'ús de la metàfora com a eina de definició de realitats complexes. Ens va portar a reflexionar de nou sobre aquesta qüestió perquè és la nostra línia de recerca des que l'any 2013 el Ministeri d'Economia i Competitivitat concedís a la doctora Arantxa Capdevila el projecte d'IMSD titulat El paper de la metàfora en la definició i la percepció social de temes conflictivos, institucions, medios de comunicació i ciutadans, on vam començar a investigar sobre aquest paper de la metàfora de definir realitats polítiques complexes, conflictives, o com és el cas de la Covid-19, incertes. No? En aquest projecte partíem de la idea de que la metàfora, lluny de ser només un mecanisme de detecció de frame, no? Un frame device tal com el concebien Gamson i Modigliani, podia convertir-se, podia esdevenir un frame en ella mateixa, no? El que s'ha acabat definint com a frame figuratiu. I, per tant, és un element que té capacitat de donar forma al discurs públic i permet presentar la realitat política d'una forma específica, tal com apunta Barca-Maertz, entre d'altres autors. Com s'ha pogut comprovar en les compareixences sobre la Covid-19, però també en altres compareixences dels nostres líders polítics en el dia a dia, la metàfora és un dels recursos del llenguatge més utilitzats a l'hora de delinear una determinada visió sobre temes conflictius o incerts. I això es deu precisament a la seva capacitat de simplificar i fer més comprensibles els esdeveniments complexos. En aquest cas, en la comunicació política institucional, no podem destriar aquesta dimensió cognitiva, aquesta capacitat de la metàfora a través de la comparació entre dues realitats, una que no coneixem i una que és prèviament coneguda i que, per tant, ens aporta coneixement, no podem destriar aquesta visió, aquesta dimensió cognitiva, de la dimensió pragmàtica o persuasiva de la metàfora. Perquè està clar, no?, que construir una cosa en termes d'una altra, i més en el discurs polític, acaba implicant una avaluació de la cosa en qüestió. Deixeu-me compartir-vos un moment aquestes definicions, no?, perquè veieu l'original d'Elena Semino. No? Ella, en aquest cas, no?, ens diu això, no? Constructing something in terms of something else results in a particular view of the something in question. I el que és més interessant, no?, que això acaba implicant actituds i avaluacions sobre aquesta qüestió. I una altra, no?, en paraules potser més senzilles, de l'actor i dramaturg Toni Gomila, en el seu monòleg a Corà. Ell diu, les paraules diuen qui som, com vivim, què valoram i què menyspream. I si canviem de paraules, canviem de món. I això és precisament, aquest és precisament el poder que té la metàfora, no?, de definir aquesta capacitat de definició i les implicacions que té definir una qüestió d'una manera o una altra. En línia amb la tradició acadèmica de l'anàlisi del discurs, no?, tots sabem que el llenguatge en el discurs polític respon no només a un criteri estilístic, sinó també, en ocasions, a un criteri ideològic. I en aquest sentit, l'anàlisi de la metàfora ens permet entendre, no?, prendre consciència sobre quines són les opcions polítiques a partir de les tries lingüístiques que fan els actors polítics. És el cas, per exemple, no?, de definir el procés d'independència en termes d'un viatge, de camí o de moviment, que permet als actors polítics però independència donar aquesta idea, no?, de la realitat de l'Estat, de la realitat política de l'Estat, com quelcom que és dúctil, no?, que es pot moure, que admet transformació, o bé definir l'arribada de refugiats a la Unió Europea com un tsunami o riuada que cal contenir. Per tant, les tries lingüístiques tenen implicacions en la realitat política. En el cas que ens ocupa avui, no?, davant la situació d'incertesa que genera la situació de la crisi de la Covid-19, aquestes tries lingüístiques eren un objecte d'estudi interessant perquè configuren escenaris de futur i incideixen en la percepció ciutadana.
I també perquè, tal com apunta Daniel Innerarity, amb aquesta crisi sanitària ens trobem davant d'un problema epistemològic abans que epidemiològic, no? I en aquest sentit és interessant veure com es defineix, no? Com la gestió d'aquesta crisi també es dirimeix en l'àmbit del discurs. Deixeu-me compartir-vos algunes de les metàfores identificades en aquest estudi preliminar, no? Que hem fet, perdoneu, és aquest, un segon. Aquí les tenim. Disculpeu. Veieu l'arxiu correcte? Sí, no? Ara. Vale. En aquest cas, nosaltres ens hem fixat, com us deia, en les compareixences del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que definia la crisi sanitària com una batalla contra el virus i cridava a mantenir la moral de victòria, a derrotar-lo, a doblegar-lo i a combatre-lo units. En les seves paraules, el virus apareixia com un enemic únic que havia de ser combatut en diversos fronts, el front sanitari, el front de l'administració, el front del confinament, no? I el confinament era l'estratègia que ens havia de portar a vèncer el virus. Aquest és un marc, faig més gran perquè veieu bé els diferents lexemes identificats com a metàfores, que també va adoptar el cap de l'Estat, Felip VI, no? En el seu discurs del dia 18 de març, on apel·lava a fer front i a combatre el virus, al qual vencerem, i sobretot es focalitzava, no, en Espanya i els espanyols, i els espanyols que s'hi han d'enfrontar, ja que Espanya no baixava la guàrdia, no, era un poble que no es rendia. Aquesta també és un escenari pel qual va optar el general Villarroya. Tots recordareu aquella famosa compareixença en què avui no era dissabte, no, sinó que era dilluns, cada dia era dilluns, en aquesta guerra contra el virus. I en aquest cas ell va utilitzar expressions com temps de guerra, guerra irregular i rara, i aquella idea tan controvertida de que tots ens havíem de comportar com a soldats. Aquesta crida a la unitat, que aplanava en els discursos institucionals, també es va materialitzar, com recordareu, en la primera campanya institucional que va aparèixer en premsa el dia 15 de març, en la qual l'Estat, no, apel·lava a fer front, a parar units, perdó, a aquest virus. No? Este virus lo paramos unidos. Que era un marc que, si bé també apel·lava a la responsabilitat col·lectiva, ho feia des del camp semàntic del camí moviment i no pas des del conflicte o guerra. Això implicava una lectura diferent de la crisi sanitària, al nostre parer, més pròxima a la realitat apuntada pels epidemiòlegs, no? Perquè feia referència a la detenció de la Covid tot evitant-ne el contagi, que era una cosa, no, que s'havia de fer, lo paramos si te quedas en casa, cada vez que te laves les manos, si ayudas y haces caso a nuestros profesionales. En aquest sentit, en l'àmbit de l'anàlisi del discurs, no, són diferents els investigadors que han apuntat que les metàfores poden ser positives o negatives en funció del context en el qual s'insereixen. És a dir, és la metàfora del conflicte negativa per se? No, però en funció de en quin context es trobi inserida. En el cas, per exemple, com ha apuntat la professora de la Universitat de Lancaster, Elena Semino, dels malalts de càncer, hi ha ocasions en què l'ús de la metàfora de conflicte pot ser empoderadora, no? I pot ajudar a nivell psicològic a fer front en aquesta lluita particular, deixa'm que utilitzi la metàfora també, no? De lluitar contra la malaltia. Però en el cas de la Covid han sigut diferents els estudiosos, no, de la metàfora i del llenguatge els qui han apuntat en que potser una metàfora que t'equiparava a un soldat, no, que havia de lluitar contra la malaltia quan havies de quedar-te tancat a casa, doncs potser no era la millor metàfora, no, a l'hora de definir aquesta realitat. En canvi, este virus lo paramos unidos, no? Si bé també va suscitar alguna suspicàcia perquè es va entendre en segons quines comunitats com a nacionalisme, més com a nacionalisme banal, que no tant com apel·lar a aquesta cooperació entre tots, potser era millor al nostre parer, no? Perquè sí que tenia una base experiencial que era la de quedar-te tancat a casa, com no la tenia la de lluitar contra el virus. En tot cas, seria una metàfora vàlida pels professionals de la sanitat que realment es troben a primera línia de front, però no per la gent que es troba tancada, que l'únic que pot fer és quedar-se tancada a casa seva, no? I en aquest sentit pot provocar una distorsió en la comprensió del missatge. I ja acabo.
només apuntant, no?, en que això és una investigació en curs, en què hem d'ampliar mostra, que la nostra intenció, de la mateixa manera que en el projecte que us he presentat a l'inici, és comparar el discurs polític amb el discurs mediàtic i, per què no, potser intentar veure com la ciutadania va percebre, no?, aquest marc metafòric de vèncer el virus. I que això ha sigut aquest llenguatge bèl·lic que ha tingut un ressò en la comunitat acadèmica a través del hashtag ReframeCovid a Twitter, la comunitat de lingüistes, estudiosos de la comunicació, ha iniciat una discussió molt interessant sobre l'ús del llenguatge bèl·lic i com preemmarcar aquesta metàfora, perquè no ha sigut un cas únic de l'estat espanyol. I deixo la resta de reflexions pel torn de preguntes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlota, per ser aquí avui amb nosaltres i molta sort amb la continuació de la vostra recerca. Als participants que aneu entrant, recordar-vos que podeu fer les vostres preguntes a qualsevol dels ponents, les podeu adreçar a través del chat anomenat Preguntes número 2 i al finalitzar totes les intervencions us donarem pas perquè pugueu formular-les directament. Seguim ara amb l'última de les presentacions d'avui, titulada Les imatges del coronavirus en els mitjans de comunicació, a càrrec de Celi Andreu, del Neurocom Research Group, de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Cèlia és doctora en comunicació i màster en neurociència i és professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Quan vulguis. Bueno, lo primero, gracias Laura, gracias al TNR por esta invitación. La investigación que os presento ahora la he realizado junto con el investigador Miguel Ángel Martín, que trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona conmigo y también en el Instituto de Radio y Televisión Española. Yo os voy a hablar de imágenes, básicamente de cómo toda esta información que nos está llegando y nos ha llegado inicialmente en el inicio de esta crisis sanitaria, cómo se ilustró, qué imágenes nos presentaron a los espectadores. En enero de 2020 empezamos a recibir informaciones sobre una crisis sanitaria que está aconteciendo en China y una de las imágenes más importantes o más impactantes para nosotros desde Occidente es cómo ellos son capaces de construir un hospital en 10 días y esas imágenes del hospital cómo va avanzando. Y esa es la imagen que de alguna manera inicia la representación visual del coronavirus en Occidente. Semanas más tarde empiezan a aparecer casos en Europa y entonces el nivel de información empieza a aumentar tanto en cantidad como en calidad y empiezan a aparecer nuevos intereses por ilustrar esa enfermedad y empieza a producirse una mezcla de, por un lado, un incremento de información, claro, pero una mezcla de información real e información falsa. Y lleva a que el 15 de febrero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos hable de que no solamente estamos luchando una epidemia, en ese momento todavía era epidemia, sino que también luchamos contra una infodemia, porque de alguna manera este incremento de información real se mezcla con el incremento de información no real. La científica y la pseudocientífica están trabajando de la mano y están presentándose a los espectadores de la mano. El 11 de marzo la OMS dice que decreta, digamos, lo que es la pandemia y a partir de ahí, poco a poco, a partir de ahí no, días antes y días posteriores, poco a poco somos más los países que nos vamos incluyendo en esa estrategia de confinamiento que ya había iniciado China semanas anteriores. En ese periodo de tiempo de confinamiento previo y posterior, en las primeras semanas, sucede lo que Andreu ha explicado anteriormente, que es un incremento del consumo de la información, de los medios de comunicación en general, pero de la información en particular muy importante. Esto provoca que de alguna manera se le vuelva a dar esa credibilidad, como explicaba Andreu, a los medios de comunicación más tradicionales, pero también aumenta el consumo de información a través de Internet. En esta línea hay muchos estudios, Andreu ha comentado algunos, hay otros de la Unión Europea, de la EBU, European Broadcasting Union, que nos hablan también de ese incremento. En los distintos países tenemos un patrón similar. Lo que nos preguntamos nosotros es, ¿vale?, en este momento que están incrementando las informaciones, ¿cómo se ilustran esas informaciones? Es la pregunta que nos hacemos en nuestro grupo de investigación y para ello nos planteamos como dos objetivos iniciales. Primero, trazar las imágenes reales que existen del coronavirus, de lo que es propiamente el coronavirus, físicamente el coronavirus, y por otro lado,
analizar cómo son las imágenes que se están utilizando por parte de los distintos medios para ilustrar ese coronavirus. En esa primera búsqueda o trazabilidad, lo que encontramos es que el 24 de enero ya existe una primera fotografía real del coronavirus que lo hace el CDC chino, un centro de prevención de enfermedades infecciosas. Y esta primera fotografía, es una fotografía obviamente hecha con microscopio, no tiene demasiada calidad. Voy a compartir pantalla y os voy a presentar la fotografía para que podáis verla. Disculpad, compartir este. Esta primera imagen, como veis, no tiene demasiada calidad, pero es una fotografía real de lo que posteriormente se llamará SARS-CoV-2. En ese momento todavía no tiene ese nombre. El 13 de febrero, el Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, el NIAID, publica estas imágenes que estáis viendo a color. Estas imágenes son fotografías hechas con microscopio, pero están pintadas, el color es falso, están pintadas con intereses didácticos para poder, de alguna manera, entender qué es coronavirus y qué no es, y para poder educarnos en lo que es el SARS-CoV-2. Estas imágenes se publican de manera gratuita en Flickr, de modo que cualquier medio de comunicación, cualquier bloguero, cualquier persona interesada puede utilizarlas sin ningún tipo de necesidad de pagar por ellas. Esto es importante porque existe en la actualidad y también en esa época, en esos días, muchos repositorios, muchos bancos de imágenes que están vendiendo imágenes para ilustrar lo que es el SARS-CoV-2. Días más tarde, el 5 de marzo, otro grupo chino publica esta figura, esta fotografía, de nuevo una fotografía con microscopio, en este caso un microscopio electrónico criogénico que nos da mayor calidad de lo que teníamos inicialmente con el primer microscopio de un mes y medio antes. Estamos hablando, insisto, del 24 de enero, 13 de febrero y 5 de marzo. En paralelo, el día 30 de enero, el CDC americano lo que hace es pedir a sus ilustradores propios que por favor diseñen e ilustren una figura que represente de manera fiel y científica lo que es el SARS-CoV-2. No un virus cualquiera, sino este en concreto, el SARS-CoV-2. Y esta imagen que tenéis en la parte inferior es el resultado. Esta imagen fue pedida con interés de presentar una identidad del virus que fuera comprensible por los espectadores. La conclusión que nosotros tenemos, haciendo esta trazabilidad, es que entre enero y marzo ya existen, por un lado, imágenes reales del SARS-CoV-2 y, por otro lado, imágenes que son ilustraciones, como la última, una ilustración en 3D, pero que son fieles a lo que es el SARS-CoV-2 propiamente dicho. Por el camino encontramos imágenes como estas. Encontramos que muchos medios de comunicación, estos son solo algunos, pero muchísimos medios de comunicación están utilizando imágenes para ilustrar el SARS-CoV-2 que no se corresponden con el SARS-CoV-2, imágenes que se parecen entre sí, pero que son diferentes en gran medida para adaptarla al branding, a la imagen de marca de cada uno de los medios de comunicación, y que en muchas ocasiones se corresponden con coronavirus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2. En ocasiones tenemos el virus de la gripe ilustrado en los distintos medios, en otras ocasiones tenemos virus felinos. De alguna manera tenemos multitud de variaciones en este sentido, pero que no todos se corresponden, como digo, con el SARS-CoV-2. Y esto, insisto, no es porque no hubiera imágenes, porque nosotros inicialmente hacemos esta trazabilidad y encontramos que sí que las hay. Por otro lado, lo que queremos analizar, como he dicho antes, es cómo son esas imágenes que se están presentando en los medios de comunicación. Para eso lo que hacemos es una búsqueda en Internet del 10 de marzo al 16 de marzo. Os recuerdo que el día 11 de marzo es cuando se declara la pandemia, de manera que iniciamos unos días antes, y el 14 de marzo es cuando se inicia el confinamiento en España. De manera que estamos trabajando previo a que estemos todos confinados y esos días que estamos de alguna manera consumiendo información sin estar todavía encerrados en casa. Realizamos una búsqueda en Internet con los términos SARS-CoV-2 y COVID-19 y seleccionamos solamente las imágenes que están representando el virus, es decir, prescindimos de imágenes que nos salen en resultados de búsqueda, imágenes de hospitales, imágenes de enfermos, imágenes de recursos que no se corresponden a lo que es el virus en sí. Con ello obtenemos un listado de 71 imágenes que analizamos con dos criterios, por un lado el criterio de atributos, cómo son las imágenes, para ello nos preguntamos si son fotografías o ilustraciones, si son a color o en blanco y negro y si son en 2D o en 3 dimensiones.
Por otro lado, analizamos cuáles son las fuentes en las que estas imágenes están puestas y para ello rastreamos cada una de estas imágenes y anotamos las dos primeras en los resultados de búsqueda. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que el 70% de las imágenes de esta muestra que os he comentado antes son ilustraciones frente al 30% que son fotografías. El 90% de las imágenes son a color frente al 10% que son en blanco y negro, teniendo en cuenta, os recuerdo, que el color cuando es científico es falso, que realmente las fotografías en sí mismas son en blanco y negro. Y el 70% de las imágenes son en 3D, mientras que el 30% restante es en dos dimensiones. De manera que obtenemos lo que es un dibujo o una idea de cuál es la imagen de referencia, que es una imagen de diseño o ilustración retocada a color y en tres dimensiones y no una imagen real. Con respecto a las fuentes, encontramos distintas fuentes. Encontramos que estas imágenes aparecen en webs de información, en medios de comunicación, en repositorios, en instituciones y en enciclopedias. Y nos preguntamos cuáles de estas fuentes nos están dando más ilustraciones o más fotografías. Vemos que predominan las ilustraciones en todas las fuentes, excepto las enciclopedias. Las enciclopedias son las únicas que se preocupan, podríamos decir, por presentar fotografías reales frente al resto de fuentes que presentan cualquier tipo de ilustración. Con ello concluimos que, por un lado, las imágenes que nos están presentando en general son imágenes falsas, son imágenes que no se corresponden con el SARS-CoV-2. Nosotros a esto lo llamamos una infodemia de baja intensidad porque de alguna manera nos parecería como una locura que nos presentaran información sobre Trump, por ejemplo, con una fotografía o con una imagen recurso de Obama. Diríamos, no, perdona, este señor que usted me está presentando es presidente, pero no es exactamente del que me está hablando. También nos parecería ridículo recibir información sobre la Moncloa con dibujitos de la Moncloa. Y esto, de un modo u otro, es lo que hemos estado recibiendo durante las primeras semanas, los primeros días en los que nos educábamos e informábamos acerca de esta enfermedad. Y esto no sucedía por carencia de fuentes o carencia de imágenes reales. Ya existían, semanas antes de esta búsqueda de imágenes, ya existían fuentes reales. En paralelo, lo que nos hemos preguntado ha sido si estas imágenes que nos han presentado, si los atributos de estas imágenes pueden tener de un modo u otro un impacto o una influencia en la percepción de los espectadores. Para ello, hemos hecho una encuesta, que estamos ahora en fase de análisis, en la que preguntábamos a los espectadores, les presentábamos una serie de coronavirus y les preguntábamos acerca de distintos epígrafes, como su percepción de nivel de científico, nivel de belleza, nivel de realidad, entre otras, para que los usuarios nos dieran su percepción y nosotros así poder cruzarlo con los atributos, con el objetivo de alcanzar qué impacto tiene que nos hayan educado e informado con imágenes falsas. La explicación que os he dado hoy está publicada en un artículo de Profesional de la Información, que lo podéis encontrar en abierto por si os interesa, y con esto termino mi intervención. Gracias. Moltes gràcies, Cèlia, per compartir-nos la teva investigació i, de nou, moltes gràcies a tots els presentadors d'avui. Crec que hem tingut l'oportunitat d'escoltar tres investigacions molt interessants en l'àmbit de Covid-19 i comunicació. Abans de concloure aquesta sessió, ara sí, ja donaré pas a la meva companya perquè s'encarregui d'explicar-nos quines preguntes tenim al xat i també us donarem l'oportunitat de formular-les directament. Endavant. Hola, bueno, buenas tardes a todos y gracias a los presentadores y a los participantes que nos están acompañando. Para empezar, quería formular una pregunta a Andreu. Básicamente me interesaba saber si han identificado dentro de lo que han estudiado algún tipo de variación respecto al tipo de noticias consumidas. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, la predominancia de líneas de tiempo, de estos timelines de eventos que creo que se han visto bastante a lo largo a la medida que ha ido progresando la situación, o si han identificado que el consumo estaba más dedicado a noticias tradicionales. Y también quería preguntar por el rol de las infografías en la difusión de información, si han notado algún tipo de variedad en lo que tiene que ver
edificios consumidas. Bien, muchas gracias por la pregunta. Hay algunas cosas que no tenemos datos, con lo cual no voy a poder ser preciso en la respuesta. En otras, sí. Sí que hay un aspecto interesante por lo que se refiere al consumo, no tanto a nivel de géneros o de tipos de productos, sino de franjas horarias que se ha detectado en la televisión. Porque en la televisión, tanto en el contexto español como en el contexto norteamericano, los datos de la primera parte de del confinamiento nos indican que se ha producido un fenómeno interesante, que es el traslado del consumo del medio televisivo desde el prime time, que era el horario tradicional, hasta el denominado daytime o el horario matinal. Porque tenemos datos donde el incremento del prime time en España ha sido de alrededor de un 20%, mientras que el del daytime ha sido de un 40%, pero en Estados Unidos el daytime ha incrementado un 36%, pero el prime time ha bajado un 5%. Es decir, ¿ha habido más consumo de entretenimiento televisivo? Sí, pero sobre todo ha habido más consumo de información televisiva, porque de hecho la franja matinal, con programas magazines que incluyen la información en un tono de infotainment, pero que la información es un ingrediente importante, han concentrado un mayor incremento de consumo. Y en cambio, el prime time, donde hay una dinámica más centrada en el entretenimiento, ha crecido menos o incluso ha retrocedido con datos, en este caso, norteamericanos. Por lo tanto, hay aspectos ahí interesantes. Sobre los géneros concretos o sobre el impacto de las infografías sobre los usuarios, todavía no tenemos datos. Sí que hay una dinámica que permite ver claramente un incremento importante de nuevos productos, nuevos no en el sentido de que sean de que hayan aparecido ahora, sino en el incremento de productos o formatos novedosos en la información, entre ellos la infografía, pero también el podcast o los newsletters, que han incrementado bastante su peso y que ponen de manifiesto la búsqueda de vías alternativas al formato tradicional de la información, que sí que las encuestas parecen indicar indirectamente que han sido un elemento interesante para sustentar esa valoración positiva del trabajo de los medios en términos de credibilidad que ha generado esta pandemia. Pero de eso tenemos todavía menos datos, así que lamento no poder ser más concreto en esa parte. Gracias. Muchas gracias, Andreu. Y otra pregunta para ti, quizás más a nivel de valoración interpretativa y no puramente de la investigación. ¿Consideran que esto atestigua de alguna manera una necesidad de impulsar una veta periodística que esté, digamos, concentrada en lo que es el fact-checking, la verificación de la información, especialmente, bueno, gracias al incremento de fake news, que se llama? Yo, en mi opinión, creo que era una de las vías interesantes de futuro para el periodismo en un contexto de fuerte saturación de la información en el entorno digital y que el contexto de la COVID-19 ha remarcado todavía más que ese es un camino interesante para el periodismo. Si vemos números globales, que están en diversas fuentes, pues tenemos claramente un fuerte incremento de noticias falsas, en muchos casos por una dinámica de estrategia política, por ejemplo, de grupos de la extrema derecha. Hasta principios de mayo en España se habían localizado alrededor de 500, pero a nivel mundial alrededor de 5.000. Por lo tanto, hay un trabajo importante para los medios en esa línea de fact-checking. Yo creo que es una de las vías igual que es muy probable que este contexto de COVID-19 impulse rompa el dique de las suscripciones digitales, que lo teníamos muy frenado en la última década, es probable que también acentúe esos nuevos perfiles del periodismo
que nadie mejor que los periodistas pueden trabajar en términos de verificación de datos y de verificación de la información, en informaciones además especialmente relevantes en términos sociales. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una oportunidad de especificación del perfil profesional del periodista y que no solo eso, creo que los medios convencionales cometerían un error si dejan esa función solo en medios específicos de fact-checking, por ejemplo, Neutral o Maldita.es. Está bien que haya esos medios, pero los medios convencionales deberían incorporar también elementos de fact-checking, no en la elaboración de noticias, que ya lo hacen, sino en la verificación de noticias falsas que circulan. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad y que este coronavirus ha abierto una ventana para profundizar en eso, porque las audiencias han percibido positivamente, según los datos de encuestas, el trabajo que los medios convencionales han hecho a la hora de verificar, de hacer un fact-checking sobre las noticias falsas que circulaban a través de redes sociales y servicios de mensajería móvil. Con lo cual, creo que es una buena oportunidad profundizar por ahí. Excelente, muchísimas gracias. Les recuerdo a los participantes que si quieren formular alguna pregunta, me pueden escribir a través del chat a preguntas número 2 o pueden simplemente levantar la mano con el icono que se encuentra al costado del icono de la cámara de video. Quería entonces formular una pregunta a Carlota. ¿Sobre qué distorsión consideran que se puede llegar a generar en la imagen que tenemos de, por ejemplo, enfermeros, médicos, trabajadores de servicios esenciales, como guerreros en la vanguardia de este ejército? Vale. Gracias por tu pregunta. No sé si concibiéndolos a ellos como guerreros, se produce lo que diríamos una distorsión, porque al final, bueno, según mi parecer, ¿no?, y de acuerdo con la literatura académica existente, no creo que en su caso se produjera esta distorsión, ¿no? Creo que es una distorsión que se generaba más bien cuando se apelaba a la ciudadanía, ¿no? O sea, que se convertía a la ciudadanía en soldados que estaban luchando en una guerra, ¿no? Creo que con Arantxa comentábamos alguna vez, ¿no?, como que el jefe del Estado Mayor había confundido la realidad con su relato, ¿no?, de algún modo, o había querido que su relato fuera, terminara convirtiéndose en la realidad. En este sentido, esa narrativa, ¿no?, de pensar en la ciudadanía como soldado, también respondía de alguna manera a un criterio o se daba a entender, ¿no?, esta relación jerárquica entre las instituciones, el gobierno y la ciudadanía, que a nuestro parecer, ¿no?, es una relación que hubiera sido más productiva si se hubiera planteado en términos del lenguaje de las curas, ¿no?, con una perspectiva quizás, si me permitís, más feminista. Es decir, tenemos que cuidarnos entre todos y la forma de cuidarnos es remar juntos, avanzar juntos y contener el coronavirus, en este sentido, sí, en contener el contagio, ¿no? Y, por lo tanto, quedarte parado en tu casa, que era quizás una narrativa más fácil de integrar por el hecho de que las metáforas tienen una base experiencial, ¿no? Según Lakoff y Johnson, en su teoría de la metáfora conceptual, toda metáfora tiene una base, tiene una conexión con la manera en que nosotros experimentamos la realidad, y en este caso la ciudadanía desde luego no estaba experimentando una lucha en el sentido en que el diccionario define el término luchar en su sentido más literal. Y más relacionado con tu pregunta, ¿no?, quizás sí que el colectivo médico estaba luchando de alguna manera. Aunque, como apunta también Daniel Innerarity, ¿no?, que mencionábamos antes, esta narrativa del conflicto, esta lucha, ¿no?, que se plantea casi desde un modo individual, ¿no?, tú tienes tu responsabilidad como individuo de frenar esto, no debe enmascarar, ¿no?, las situaciones, la crisis estructural del sistema sanitario y no se debe caer en el error de plantear narrativas como las que se plantearon para hacer frente a la crisis
económica, ¿no? Es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pues no, esto también es una crisis que ha evidenciado las carencias del sistema. No sé si he respondido muy bien a tu pregunta, si Arantxa quiere hacer alguna aportación. Si me permitís, no sé si se me oye, perdonad, porque... ¿Sí? Vale. No, yo creo que lo que dice Carlota es así, es en el caso de la ciudadanía sí que se generaba esta distorsión, pero yo creo que en el caso de los sanitarios, de los profesionales sanitarios, eso se ajustaba a la vivencia que estaban teniendo, porque si escuchábamos en los medios cuando aparecían estas profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, sí que tenías la sensación de que estaban en la guerra, además vestidos con los EPIs y así decía, que realmente se estaban enfrentando. Y en ese caso yo creo que la metáfora era más ajustada, no en cambio en el caso de la ciudadanía, como ya ha expresado Carlota. Muchas gracias a ambas. Y otra consulta, quizás de vuelta más en lo que tiene que ver con valoración de ustedes. He leído un poco sobre el tema del uso de la metáfora de guerra y de conflicto y, bueno, en algunas fuentes de a las que consulté, hablaba de que la metáfora de conflicto en cierta medida puede contribuir a validar en cierta medida la idea de que hay algunos derechos que tienen que ser suspendidos, a la idea de que, bueno, todo va, una especie de todo vale que está nacido del caos como para salir de esta situación de la manera más rápida posible. ¿Ustedes consideran que esta construcción del discurso puede llegar a tener estas connotaciones? Bueno, es un poco lineal en lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entiendo que desde el punto de vista de que de repente el día 12, 13 de marzo todo se acelera y tienes que dar una respuesta rápida y tienes que hacer hincapié en la necesidad de la importancia, ¿no? De tomar medidas urgentes para evitar la propagación del contagio, caigas en la tentación de plantear estas medidas de contención como una lucha, ¿no? Contra un enemigo, ¿no? Porque parece que así movilizas, ¿no? Hay dos bandos, está el virus desconocido como enemigo único y el resto tenemos que estar unidos, ¿no? Los soldados que tienen que enfrentarse a este virus. Y puede darte la sensación de que así estás movilizando más rápido a la población. Bueno, en cualquier caso, esto tiene sus riesgos también, ¿no? Y es que cuando planteas cuando planteas la reacción, la gestión de la crisis sanitaria en términos de una lucha entre dos bandos, ¿no? Y como una guerra tienes que ganarla, ¿no? No sirve el empate. Entonces, nada apunta a que la guerra contra el coronavirus se gane, porque en la comunidad científica, ¿no? Lo que ha observado y sus conclusiones son que el virus está aquí para quedarse, ¿no? Como todos los coronavirus que han ido apareciendo en los últimos años, ¿no? Y lo único que es que tendremos que convivir con el virus, ¿no? Utilizan esta expresión. El virus ha llegado para formar parte de nuestra cotidianidad y en cualquier caso mitigaremos los daños que pueda causar en nuestro organismo, se encontrará la vacuna, etcétera. Pero no vas a ganar esta guerra, lo cual también en términos de percepción de la ciudadanía para juzgar, ¿no? Cómo ha sido el liderazgo de esta crisis, tal como apuntaba la profesora María José Canel en un artículo en El País muy interesante, pues puede ser, perdonadme la coloquialidad de la expresión, pero puede salirte el tiro por la culata, ¿no? Y la realidad muestra que había narrativas alternativas y de hecho yo creo que el gobierno también al final se produjo una distinción entre esas comparecencias al lado del jefe del Estado Mayor y la comunicación institucional, como hemos visto, y había esta narrativa alternativa, ¿no? del uso de la metáfora del campo semántico del movimiento, ¿no? Estar parado o avanzar, ¿no? Y en este caso, el remedio para que el virus no avance es pararlo unidos, ¿no? Cooperando. ¿Y cómo puedes contribuir a eso? Pues quedándote en tu casa, lavándote las manos, todo lo que comentábamos
anteriormente. Si me permitís, me gustaría, me gustaría añadir una cuestión que ya lo ha comentado Carlota en la presentación, y es que la metáfora tiene un alto componente pragmático. Claro, ¿quiere decir que la utilización de la metáfora de la guerra sirve para allanar el camino, para hacer, ¿no?, como un estado de excepción, para recortar derechos? Depende de quién la interprete y depende también de cómo se plantee, ¿no? En una metáfora siempre hay una selección de unos elementos y una ocultación de otros. Por lo tanto, qué elementos sobresalen en la metáfora, qué elementos quedan ocultos, depende mucho de quién, desde qué punto de vista se esté interpretando esa metáfora. Por lo tanto, es posible que en algunos casos, que algunos espectadores, que alguna parte de la ciudadanía entendiera, ¿no?, esta metáfora de la guerra, que en sí es agresiva, ¿no? O sea, utilizar la metáfora de la guerra genera una cierta agresividad para luchar contra alguien, pero no es una cuestión tranquila, sino de alguna manera te empodera para luchar. En algunos ambientes esta sí que sugiera, ¿no?, una manera, además, junto al estado de alarma que se decretó en España, podría interpretarse como, de alguna manera, un intento de reducir derechos. Pero no necesariamente, siempre y en todos los casos, la utilización de la metáfora de la guerra o del conflicto tiene estas consecuencias en la interpretación. Por lo tanto, la interpretación varía según quién interpreta esa metáfora. Excelente, muchas gracias. Y una última pregunta para ustedes y después formulo una pregunta para Celia. ¿Consideran que la metáfora también puede contribuir en cierta medida a esta visión, digamos, casi de vigilancia de la población, o sea, que los ciudadanos como vigilantes de las actitudes de sus conciudadanos, de, por ejemplo, gente que está rompiendo la cuarentena o gente que está circulando horas que no debería? No sé si consideran que esto está como este policing que se llama en Estados Unidos de las actitudes ajenas también está apuntalado en cierta medida por la idea de conflicto, de guerra, etcétera. Bueno, para mí, sin duda, el uso de este lenguaje bélico, ¿no? Y un lenguaje que, recordemos, ¿no?, como decía Arancha, viene acompañado por una declaración del estado de alarma, por las comparecencias, ¿no?, donde aparece el jefe del Estado Mayor o la Guardia Civil, ¿no?, que era quizás un tipo de comparecencia a nivel de institucional, ¿no?, la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y la incertidumbre, recordemos que ¿no?, nadie sabía en un primer momento, ¿no?, cómo definir el virus o qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados a convivir con otros virus, ninguno hasta el momento había comportado estas consecuencias. Y respondiendo a tu pregunta, yo sí creo sin duda que crear este clima, ¿no?, duro, de crispación, y poner tanto este acento, ¿no?, en la responsabilidad individual, podía fomentar, ¿no?, o fomentó el policing que tú apuntabas. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlota. No creo. Es posible, ¿no?, que crear este clima, ¿no?, o esta visión fomentara, pero yo no sé hasta qué punto las personas son autónomas, ¿no?, a la hora. Yo creo que ya el carácter de la gente acompaña. Es verdad que en un marco, si se hubiera enmarcado al principio la crisis, quizá desde un marco más integrador, como el que planteaba Carlota al principio, ¿no?, de cuidado, de vigilar, de cuidarnos los unos a los otros, porque esto vamos a salir juntos y tal, quizá habría generado menor, ¿no?, una menor reacción de algunas personas por los balcones, ¿no? También hay que destacar que yo creo que fueron, que no fue todo el mundo, ¿no?, que tampoco todo el mundo se lanzó a vigilar al vecino por el balcón o por la ventana. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta que tengo para Celia.
quizás de vuelta más a nivel de valoración personal, si consideras que la predominancia de la imagen científica microscópica, digamos, contribuye en cierta medida a una sanitización, por llamarlo de alguna manera, de las imágenes de muerte y de enfermedad, ya más a nivel de representación de las personas padecientes. A ver, es difícil de contestar. Yo creo que en esta crisis las imágenes que a mí por lo menos más me han impactado no han sido las imágenes de los coronavirus, sean científicos o no sean científicos, sino que en contexto de España han sido las imágenes del Palacio de Hielo lleno de ataúdes o las imágenes en Brasil de todos esos nichos hechos en tierra donde se van a situar los cadáveres. De manera que de alguna manera el impacto, comparar el impacto emocional que pueda haber, que pueda tener ver fotografías o ilustraciones de coronavirus con ataúdes, opinión subjetiva, no he hecho ese análisis, pero mi hipótesis sería que los ataúdes tienen un impacto emocional y un impacto al miedo, a la situación de gravedad superior frente a ver fotografías o ilustraciones. Lo que pasa es que nuestra investigación, por eso nos centramos solamente en las imágenes del coronavirus, porque pensamos que las otras era obvio que estaban en nivel de gravedad por encima de las figuras de coronavirus. Nuestra investigación fue en exclusiva para poder determinar si los medios de comunicación a los que se les pide ser veraces, no dar información falsa, estar contrastando constantemente los contenidos, las imágenes que presentan a los medios de comunicación hoy en día, se les pide que si presentan un vídeo, una imagen que se ha sido grabada por cualquier viandante, que lo contraste. Este camino de contrastación de la información y de veracidad, esta exigencia que tenemos hacia los medios, de la que hablaba anteriormente Andreu, también se la podemos pedir a los medios cuando hablan de ciencia, máxime cuando la ciencia está dando de manera gratuita, bueno, la pagamos de otra manera, pero ofreciendo sin costo alguno las imágenes reales. Y nosotros lo que no entendíamos es por qué, si existen ya imágenes reales, estamos viendo imágenes que son totalmente falsas. Hay una anécdota y es que se ha hecho muy, muy viral en los últimos, durante este confinamiento, el vídeo de Bill Gates hablando en el año 2015 sobre la posibilidad que nos viniera un virus en el futuro, etc. etc. En ese vídeo, que es una TED, Bill Gates presenta una imagen de un virus, que es el virus de la gripe, y lo pone virus, influenza, tal. Esa imagen de ese virus se ha utilizado hasta la saciedad en medios de comunicación internacionales para hablar del coronavirus. Es lo que decía antes, no tiene demasiado sentido que estemos hablando de Trump y pongamos una foto de Obama. Pues tampoco tiene demasiado sentido si la ciencia, si eso nos lo permite. Otra cosa es que no tuviéramos esa opción, pero si la tenemos, si la ciencia nos lo está permitiendo, ¿por qué el periodismo no se encarga de decir no? Y la figura que va al lado de esta información es esta. Y con respecto a las alternativas de imágenes, yo creo que sin duda es lo que te he dicho antes. Yo creo que las imágenes que más impactan son las que más se aproximan a la muerte. Y el coronavirus no deja de ser un bichito como otros muchos que hemos visto. Simplemente que el paso a la muerte es lo que más nos está impactando. Y las imágenes que no hemos visto en España en exceso son las imágenes de las secuelas. Hemos visto alguna pieza breve, pero las imágenes de las secuelas que está dejando el coronavirus en aquellos pacientes que sobreviven también nos pueden llegar a impactar bastante, y quizás habría que tenerlas en cuenta para futuras investigaciones. Creo que con esto contesto la pregunta que me hacías. Si no es así, me dices. Perfecto, muchísimas gracias, Celia. Bueno, les recuerdo que si quieren hacer una pregunta, pueden usar el icono de levantar la mano. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Priscila para que formule su propia pregunta. Muchas gracias. Yo haré la pregunta sin cámara por motivos logísticos, pero quería consultarles algo un poco en la línea de lo que mencionaba Carlota y lo que menciona Celia. Hemos visto mucho como una suerte de onda y de clímax, ¿no?, sobre ciertos temas. Y mi pregunta es un poco con una mirada hacia el futuro, hacia el tema precisamente o el discurso que ahora se ve en incremento
en los medios de comunicación, que parecería apuntar mucho a los temas económicos y ya no tanto al miedo y a la situación esta de una metáfora de guerra o del enemigo. No sé cómo lo ven ustedes o si es que hay algún tipo de idea que tengan ya con los datos que van analizando hasta el momento de hacia dónde va la tendencia ahora con respecto al COVID y la comunicación. Bueno, contesto. Nosotros la verdad que el periodo que tenemos analizado es de aproximadamente un mes al inicio de la pandemia, pero sí que es verdad que hacia mediados de abril, después de Semana Santa, cuando, si recordáis, al final se relajaron un poco las restricciones, ¿no?, con respecto a la gente que iba a sus puestos de trabajo. Recordáis, al final solo fue como una semana, al final, contando las vacaciones de Semana Santa, lo que las restricciones en relación a que todo el mundo, ¿no?, debía de quedarse en casa, etcétera, etcétera. Cuando se empezó a relajar todo eso, sí que Pedro Sánchez empezó a utilizar metáforas como, por ejemplo, que la economía había estado hibernando, ¿no? Y en este sentido sí que se empezó a poner el acento sobre ya no solo la dimensión sanitaria de la pandemia, ¿no?, sino la dimensión económica. Y en este sentido, claro, al utilizar una metáfora de la hibernación, ¿no?, te remitía a esa idea, ¿no?, de crisis económica gravísima, que es lo que todo augura, ¿no?, que volveremos a sufrir una crisis equivalente a la del 2008, aunque bien es cierto que las reacciones de la Unión Europea en este sentido han sido distintas, pero que la idea de esta hibernación te daba a entender, ¿no?, de que el golpe no sería tan duro, ¿no? Y un hibernar, al final, ¿no?, nuestra referencia es el proceso que llevan a cabo los animales, ¿no?, cuando hibernan, y al final es para prepararse mejor para la primavera, ¿no?, y salir más fuerte. Entonces, sí que hubo esta metáfora curiosa que empezó a utilizar el presidente como de reactivación, ¿no?, de esta economía, ha estado hibernando, pero ahora va a seguir, como va a volver a su curso normal, va a seguir. Con respecto a las imágenes, a mí me gustaría añadir a la reflexión que ha hecho Carlota, que de alguna manera el ser humano imitamos por naturaleza. Para aprender, nuestro aprendizaje desde que nacemos es por imitación. Parece que en las últimas semanas, como decía Carlota, desde que la economía empieza a tener mayor protagonismo que quizás en ocasiones la sanidad, empiezan a mostrarnos imágenes de gente consumiendo. Necesitamos que la ciudadanía consuma para poder volver a vivir económicamente como sociedad económica. Necesitamos que ese consumo se produzca. Y quizás, no sé si de manera consciente o inconsciente, se está produciendo imágenes constantemente de gente yendo a centros comerciales, gente yendo a tomarse la terracita, el café, ese primer cliente que va el día 1 de la fase 1, que se puede ya ir a la terraza, que se sienta allí y consume, ese cliente que va y dice, yo vengo y pago no solamente lo que me tomo hoy, sino todo lo que me he dejado de tomar. Es interés porque la gente este constante consumo, de alguna manera, también nos anima a que la gente que hemos estado confinada y que decimos, no, en casa yo no puedo salir, de casa yo no puedo salir, pero de repente vemos que todos salen por la tele, porque obviamente si no sales no lo ves, esas imágenes también quizás nos animan a decir, bueno, no pasa nada, se puede salir. No porque lo diga el BOE, sino porque veo que mis congéneres lo están haciendo. Y quizás eso, no sé si es consciente o inconsciente, pero es algo que a lo que estamos asistiendo como espectadores. Perfecto, me resulta interesante lo que plantean al nivel de que la metáfora de guerra, digamos, no es seguida por la metáfora de ruinas, que vendría a ser quizás lo más natural si estamos hablando propiamente de una guerra, sino esta idea de, en cierto sentido, ahora hay que luchar por nuestro deber de mantener la economía a flote en cierta medida. No sé si alguien quiere formular alguna otra pregunta y si no, le cedo el paso a Laura para que haga el cierre de la sesión.
Bé, doncs, moltes gràcies, Brunella. Si no hi ha més preguntes, donem per conclosa aquesta sessió. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquestes xerrades sobre Covid-19 i comunicació i us esperem a partir de la tardor. Moltes gràcies.